premios arrancan el 14 de abril en el Teatro de los Insurgentes y estaremos dando 14 semanas de funciones ahí. Héctor Ortega, actor, y pues somos muy afortunados de tenerlo en el reparto de la obra. Antonio Serrano, nuestro director, y a la derecha José María Jaspic, actor también. El reparto somos cuatro actores, Ilse Salas. El reparto somos nosotros. El lado derecho tienen a Tina Galindo, productora de la obra, produciendo también con Claudio Carrera, que pues también hay ya larga historia. Hicimos Peste, hicimos El Canario y ahora estamos metidos en Coca. Bueno, estamos, nada más contarles que estamos en el Anglo, porque esta obra es de un autor inglés, con el que obviamente esta institución tiene una muy buena relación, pero hay un dato muy curioso, que es que la obra de teatro se escribió en México. Él estaba en un intercambio con The Royal Court y con Aculta, donde un dramaturgo mexicano se iba allá y un dramaturgo inglés se venía para acá. Y vivió en la Zona Rosa, y alguien le contó o lo llevaron a los gallos, a las peleas de gallos, y escribió con... Fue muy lindo porque no sabíamos esto. Yo leí la obra y me gustó muchísimo. Ya que habíamos decidido hacerla, nos fuimos encontrando que había todo un pasado de la obra por México, una conexión con México. Y un poco el plan, ojalá lo logremos, es que venga el autor a ver la obra. Sí, es una obra que creo que va a generar cierta polémica. Creo que sí es una obra que va a despertar una discusión, lo cual me encanta. Creo que es una obra necesaria, pero siempre da miedito cuando estás escogiendo, sobre todo en teatro, porque en el teatro es directa la respuesta, ¿no? Se trata de la identidad, se trata de las decisiones en la vida, se trata de los prejuicios con los que cargamos, se trata de las relaciones, es una historia de amor, nada más, pero mucha gente de miedos. Chema sí pidió, firmó en su contrato que hubiera un beso desde que vio Milk y Tu Mamá También, ha estado en Chimpi Poder. Entonces él sí pidió que haya un beso. De hecho, fue desde la vida del espejo. Fuera de eso que está en su contrato, no sabemos todavía, ya la tienen que ver porque estamos ensayando y todo se puede ir para cualquier lado, ¿no? De repente también Chema y yo estamos lejos de nuestras familias, entonces quién sabe. Los dos solos y. Bueno, Ilse, que ya la ven, es guapísima. ¿Quién sabe por dónde nos vayamos? Creo que es bien importante, sobre todo para los jóvenes. Es una cuestión de entender que todos pasamos por confusiones y que es el camino de la vida y hay unos que de ahí crecen y encuentran y otros que se atoran. ¿Podrías platicar si han pasado por ese tipo de confusiones o qué otras alternativas? Porque habla de alternativas del ser humano, ¿no? Fui vegetariano como 6 meses. Todos pasamos por eso, ¿no? El que diga que no está mintiendo. Ahora, que no se vaya por ahí, ¿no? También habla mucho de miedo al abandono, por ejemplo, que es lo que mi personaje está viviendo durante toda la obra. Es este miedo de incluso saber que tal vez no sea la relación correcta ni la mejor, pero tiene un miedo espantoso quedarse solo. La obra está tan bien escrita, tan bien estructurada, que no requiere tampoco de recurrir a lo gráfico. El origen de esto es un autor inglés, ¿no? Y por ende también hay un punto de vista distinto. Es un cuate que sí escribió la obra mientras conocía México, pero es una obra inglesa y es una obra con un debate que yo festejaría que estuviéramos teniendo aquí también, ¿no? Por eso lo estamos haciendo también. Pero no hay que perder eso de vista porque es importante.